Vale, creo que esto ya está, se me escucha y todo. Hola, muy buenas tardes, noche y mañana allí donde estéis. Yo soy Novita, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a la octava, el octavo capítulo, octava entrega, octava sesión de Far Cry 5. Y lo dicho, la última con el avión lo hemos hecho bastante bien. Así que vamos a probar, vamos a continuar con la historia. Vamos a intentar hacer eso. Pues estoy tardando más o menos una hora y poco. Así que lo veo muy bien. Mientras que no me pase de las 2 horas, estará todo bastante bien. Así que voy a quitar la portada y vamos a empezar. Vamos a mirar, a ver. Vamos a reanudar. Los Rai llevan aquí desde antes de que se fundara el pueblo. Hay un nuevo talento disponible. Aquí. Espera, vamos a guardar. Talentos. Bueno, esto lo he cogido, a ver. Algo que me vaya a ir. Tengo 2 puntitos solo, ¿eh? No sé por qué. ¿Cuál es el talento nuevo? Bueno, ni puta idea. Tengo 2 puntos, o sea que nada. Bolsa de munición, llevas más munición. Vale, ¿esto qué es? Maestro eliminador. Vale. Correr agachado. Bueno, de momento no puedo gastar ni un punto. Tengo este del agua, pero no sé para qué coño lo quiero yo lo del agua. Llevo una cuarta arma. Hostia, este va a ser el siguiente. Sí. 9 puntos. Necesito 7. Vale. Vamos a mirarnos. Vamos a seguir el samaritano. No sé si estoy dejando las últimas. Vamos a hacer esta, aunque esté más lejos. Pero vamos a hacerla. Vamos a seguirla. Vale. A ver si la veo aquí en el mapa. Hostia, es que me lleva hasta aquí, ¿no? Jess Black. Y por aquí no hay... Vale, tendría que salir por aquí y tirar para arriba. Es que yo creo que las que son de por aquí me iría mejor. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Bueno. Como ya he dicho antes, vamos a hacer un... liberar un puesto. Misión secundaria. Y misión principal. Así que... esta sería una misión secundaria. Tiraré para arriba. Vamos a ir aquí. Primero voy a marcar este. Cook Nixon. Esta es una misión secundaria, ¿verdad? No me sale. Qué lento es esto, tío. A ver. Yo creo que sí. Vamos a ir a pedirla, aunque sea pedirla. Viaje rápido. Vamos allí, no lo sé. No lo sé, no estoy seguro. Yo creo que sí. Yo lo he marcado. Y vamos a ver qué tal este capítulo. A ver. Lo tengo todo bien, no estoy muteado. Se ve el juego, se ve todo perfecto. Nice. Jodidísimo, voy a tener que comprar por aquí, ¿eh?
4 balas y las utilizo para... Ahí está. ¡Joder, sí! ¿Me ha disparado? Ah, venga. Está el... ¿Por qué ha empezado todo? Arráncale a John esa llave del cuello. ¿Qué tal, amiga? Gobierno es nuestro. Si no se van a cabrear eso. ¡Voy a acribillarlos! Tú sí que sabes inspirar a nuestra gente. Joder, y me he cargado uno de los nuestros, tío. Perdón, lo siento. Sorry. He visto que John lleva una llave colgada del cuello. Estoy aquí y quiero ir aquí. ¿Vale o no vale? ¿Y me dices que es por allá? Ah, no, vale. Estoy gastando munición, o sea, dinero y tal, en comprar munición, igual no me haría falta. Yo no sé por qué me cobran si les estoy ayudando, pero... Vamos a ver. Ahora botiquín. No quiero guardar. Pero cúrate ya. Y el pavo que he matado. Pues he gastado munición. Estoy gastando munición aquí a lo tonto. Y estos me dan 4 balas solo, ¿eh? ¿Dónde está ya? Sí, que no está siendo muy buena. ¿Esto qué es? Leer. ¿Esto es misión secundaria, tío? El 19 de junio de 1964, Richard Nixon. Nada de dinero en Estados Unidos. Usa las armas del avión para destruir. De 3 semanas. ¿What? Para su mejor amigo, George Ray. Estoy drogadísimo ahora porque... ¡Ah, la puta mofeta! Eso sí, antes la mofeta, ¿eh? No entres, tío. ¡Voy a retroceder! Buena idea. Me caga ahí yo un poco.
a ver si lo puedo leer ahora. El 19 de junio de 1964, Krasnik usa las armas del avión para destruir todos los obstáculos que encuentres y vuela hasta la línea de meta. Para su mejor amigo, venga. Ray. Supongo que lo que tengo que destrozar son las mirillas esas, o sea, las dianas que me salen. Venga, va. Dios, que me he dado. ¡Corre! ¡Corre, perro! Vale, estas son como mini pruebecitas de estas, tío. A ver, uf. Soy malísimo para estas cosas. Voy a intentar una vez más, ¿eh? Si no, vamos a ir al lío. Voy a pasar de esto, me voy a centrar más en lo otro y estas cositas las seguiré haciendo con tranquilidad. Sí. A ver, que no quiero hacer eso. Uy, que es una misión. De verdad. Me he acabado una. Si es que no paso de. No paso de la. Paso de la caña. Ya me he dado. Thank you.
última nos ha contado. Íbamos de puta madre, ¿eh? De puta madre. Es que me voy a tirar aquí 800 horas. O sea, no es que... Ya es cabezonería, pero... No me gusta estas cosas. No. Hostia. Venga, tío. Venga. Esta vez sí. Tú puedes. Que son las putas alas, eh. Me dan, me dan. Y aparte que lo tengo invertido. Lo de la dirección. Si lo doy para atrás es para arriba. Si lo doy para adelante es para abajo. Ahora me dan el puto árbol ese. Me da la... Paso, paso. Vamos a una misión. Vamos a una misión de esto porque no, 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 no vamos a salir. No vamos a salir. Salgo de la misión. Abandono misión. A tomar por culo esta puta misión. No me gusta esta misión de mierda. Ponlo ahí en el libro de las revelaciones. Malas noticias para los pescadores. El departamento de pesca y fauna salvaje final. Vamos a ver. Una misión. Dame una misión. Normalita, por favor. A ver. Esta. La de los mecheros. Seguir. ¿Dónde estás? No la veo. Bueno, aquí sí que las veo. Esta no, esta no. Esta no. Aquí, Virgil. De la cárcel. La de los mecheros. Me llamo Jess. Jess Black. Buscadme en la serrería. El... Pero estos son misiones... A ver, porque me he rayado. Misión secundaria. Hay dos. Esta y esta. Vale, la de las estrellitas. Estos son los puestos. Esto es... Vale.
Mira, vamos a ir haciendo cosas. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Es que esta es la mierda esa de... No. Vamos a intentar seguir esta. Aquí voy a hacer el viaje rápido. Y vamos a intentar ahí. A ver qué coño es. Tendría que haber seguido la historia. Hostia, tío, si es que no tenemos... Voy a tener que comprar... ¿En serio tengo que comprarme siempre? ¡Es la leche! Añaden contenido nuevo todo el rato. Lo dejo, ¿vale? ¡Cojones! Digo yo. Eso digo yo. La tengo marcada ya. Te voy a coger el carro, tío. Está tocando una mora. Vale, agente. La secta tiene cercado el enviudador en el elevador de grano. Allí te encontrarás con algunos santitos, así que cuidado. ¿Sería un puto perro? Ya hemos liado. De momento no me están viendo. Y lo vas a saber, tío. Coger el camión este, ya lo sé. Primero el dinerito. Pero me voy a cargar a la gente que hay por aquí. Aquí no. Ya que hemos liado. Son los que más necesitan esta salvación. Aunque los que más lo sean tarde, sus amigos van a salvar.
pobrecito. ¡Un cerdo! Pero es tu lugar seguro. Aquí no habrá judíos. ¿Quieres que te escuche un golpe, sí? Pasa por ahí. Hay algo interesante, eso está abierto también. Esto ya lo hice, creo. Vale. Vamos a salir de aquí. Me he metido en un sitio que ya tuve que hacer en los primeros. Debemos hacer con este sitio. Debemos hacer con este sitio. Hay un pagano, un fusil blanco de dedo que nos ha amargado la vida. Tener cuidado. El proyecto son los que más necesitan la salvación. Báñalos, purifícalos. Despide no solo sus pecados, sino también su pasado. Para que puedan crecer y prosperar en el mundo después de la caída. Quería pagar. Bueno, no se puede. Es la voluntad. Vamos a coger el camión ya. Vamos al lío. Vamos al lío ya. Es nuestra misión. Abrazaréis la palabra de Joseph. Diréis, tú te salvaré. Venga. ¡Qué caña de camión! ¡Santo cielo! ¡Lo has logrado! ¡Has salvado el enviudador! Ahora la secta irá por ti con toda la caballería. ¡Cárgate a todos como sea! Mi padre le puso cañones a eso. No te cortes, agente. Dispara. ¡Sí!
empezar me gusta. Volver el camión un poquito así, como que no quiere la cosa un poco chungo. Tanque, nadie me puede parar con esto. Lo devuelvo, pero lo voy a devolver hecho una mierda.
Nunca pensé que llegaría el día. Reconocería el ruido de ese camión en cualquier parte. Agente, ver llegar a casa el camión de mi padre me ha traído muchos recuerdos. ¿Sí o qué? Yo siempre lo esperaba aquí, como ahora. Y le saludaba con la mano. Sin duda tienes el valor necesario para conducirlo y lo más importante, tienes buen corazón. Le caerías bien a mi padre. Si alguna vez necesitas el enviudador, no dudes en pedírmelo. Mientras tanto, me mantendré bien atenta. Lo voy a hacer. Si me entero de algo que merezca tu atención, te informaré. Muchas gracias de nuevo, agente. Vale, enviudador completado. Hola, majo. Hola, maja. A ver. Vale, misión principal hecha. Tienes fuego, tío, pero ¿dónde coño? O nos vamos a esta. Vamos a ir a esta, Que esta está aquí, ya de paso. Aquí Virgil Minkler. Está. Está aquí. No sé si ni por aquí, por aquí, viaje rápido. Nice. Venga, vamos para allá. Una misión secundaria. Y después nos vamos a ir para arriba, creo, a ver si encontramos a liberar alguna. Nixon, y aún no se ha hablado de la celebración oficial. Es una pena que se olvide un hombre tan famoso. Agente, John Seed y sus matones nos han quitado casi todo el combustible. Antes de que la cosa empeore, apodérate de dos camiones cisterna de los edenistas y tráelos a Folsen. Eso los ralentizará y nos dará aire a nosotros. Vamos a tener que ir comprándonos lo que es la munición. Porque ir cogiéndola, looteando, o sea, coges cuatro balas. Tarda mucho esto en cargar. Pero que mucho. Y todo para la mierda que he comprado, pero... Venga, vamos. ¿Dónde está? Allá, 700 metros. La vaca loca. Venga, vamos. Agente, agente, escucha. Hay un problema. Los edenistas han desplegado un monstruo que llaman el Revelador. Qué perrillo, tío. Es que ir por allá. Quieren recuperar las carreteras. La moto, una patrulla de la resistencia está justo en su camino. Necesitan ayuda, rápido. Salió otra misión principal, pero vamos a hacer esto. Y se me van a matar a mí. Y me han matado, tío. ¿Por qué vas a saco, Novita? ¿Por qué vas a saco? ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas, Romoco? A veces se me va la olla. O sea, me pienso que...
Encuentro al juez Arthur. Sí. Ya no tengo ni moto. No me voy a poner a nadar. Paso a dar la vuelta. Paso de cogerles el coche. Vamos atajando. Espero que no haya pirañas ni nada de eso. Me va a salir algún bicho o algo de eso, ya me lo estoy viendo venir. No. La verdad que el mapa, lo que es el mapa, visualmente es muy guapo. Vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Encuentra, lo he encontrado. Vamos a ver, porque igual me van a reventar. Vale. Mata al juez Art. Que está allá. Creo que eres tú, amiguito. Si acaso. Vale. Estamos drogados, no, lo siguiente. Que lo mate, que no lo ha matado todavía. Pues si no lo da. Creo que es este, ¿por qué? ¡Ah! Pero corre, tío. ¿Lo ha matado? ¿O no? ¿Qué coño he hecho? Salgo de aquí y ya no estoy drogado, ¿verdad? What? ¿Cómo son? No tengo balas. Vale, vale. Uso el botiquín. Ah, oh, con esto no lo voy a matar, ¿eh? Uf. ¡What! Corre. Usa el botiquín. Ahora me viene el puto oso.
¡Corre, cabrón! ¡Corre! Coge su fusil. ¡Oh! ¡Oh! No me he enterado porque estoy drogadísimo ahí, ¿eh? Espérate, que aún me vendrá el puto oso. Veo arces, tío. Estoy drogadísimo y veo arces por todos lados. Pero bueno, el tío este... A ver, aquí. Vamos a drogarnos. Estamos pillando el truquillo. ¿What? Sí, lo sé. Vale. Pues una misión secundaria hecha, ¿verdad? A ver. Uf, qué lento que es el ratón. Juezas. Vale. Y ahora vamos a ir a ver algún puesto de resistencia. El viaje más largo que pueda hacer. O tiro para la derecha. A ver. Yo creo que voy a tirar para la derecha. Porque por aquí hay cositas. Vamos a ir por aquí. Venga, viaje rápido. Compro munición que me he quedado sin. Ahora miraré también si puedo llevar una cuarta arma. Veo al objetivo. Por aquí viene una ametralladora. ¿No? Sí, sí, sí. Caca, caca. Yo, que te vayas. ¡Ansiosa! Ya se la han cargado, creo. ¡Atrás, chica! ¡Fuego! ¡Chica! ¿Ves? Te han matado por gilipollas. Te revientan bien. Venga, va. Ya está. Tenéis frito con la puta música. Me pone de malas. Es que nada falta que una canción de estas tenga el copyright para que no se escuchen los vídeos, ¿eh? No sé si tendría que tener la opción de quitar la música, creo, ¿eh? Ahora después lo miro. Que yo también soy un poco... todo. Opciones, sonido, música. Está desactivado. Está desactivado todo. Bueno. Vamos a guardar de momento, ya que estamos aquí. Reanudo. Los satanistas te tienen bastante odio. Pues sí, un poquito sí, me temo. No te voy a mentir. Aquí Virgil Minkler. Si alguien busca refugio, que venga a la prisión del condado de Holt. Tenemos camas y comida. Esto de marcador. Y supongo que por el camino me encontraré algo. 2 kilómetros. Ya no tendréis un cochecillo. What? ¡Sí!
si nos hacen visita y todo, ¿eh? Lo dicho, ¿no tenéis un...? ¿Qué ha pasado? Contigo tengo que hablar, no sé de qué. Cuidado. Johnny, mi tío, me dijo que vio a los de la secta tirar la puerta abajo de la parada de camiones de Lorna. Se largó de allí. Creo que los que sabemos defendernos... La habéis interrumpido, hostia. ¿Qué coño? ¿Me queréis cargar? A mí. Vale. Tres puntos obtenidos. Que tenemos los ocho ya, que tenemos los ocho. ¿Dónde estabas? ¿Esto qué es? Vuelve más rápido. Bueno, esa no es mala, ¿eh? ¿Dónde estaba la de la...? ¿Dónde estaba la de la munición, tío? No me jodas. No, esta era... Valía 8, tío. O sea, si valía 8... Vale. No, valía 9. Lleva más munición, perforante, incendiario, también. Es que no era esto, no era esto. Vale. No era esa. Aumento de salud 2. Pues va a ser que sí. Va a ser que sí. Va a ser que sí. Me las voy a pillar todas. Voy a intentar hacerlas todas, pero... Vamos para allá. Venga. O sea que ahora sería... coger... y encontrar... Que lo digo muy pronto, encontrar alguna... algún puesto. Recuperar un puesto, aunque sea un puesto. Ahí escucho tiros. Se han cargado uno. No te voy a poder ayudar a mí. Pero aquí se han dejado un camión. ¿Tú por qué te metes? ¡Protegedme! ¡Voy a llamar! ¡El enemigo está aquí! ¿A dónde? Como cojas el camión, te reviento. He oído muchas historias sobre tus hazañas. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿No puedo matar? Venga. Voy a seguir camino a algún puesto. Me tengo que encontrar. Esto no dispara. La música es buena, pero es que no puedo, tío.
aquí cada loco con su tema. Vámonos. Vamos a descubrir mapa. Este lo va a ver. Transportar el gozo desde aquí. Nuestra familia no vive en una nube digital. Nuestra familia no actualiza su estado. A nuestra familia no le importa la ropa que llevéis. Solo nos importa que tengáis ropa que poneros. A nuestra familia no le importa lo que comáis. Solo que tengáis comida sobre la mesa. Está la guapa, ¿eh? Nuestra familia conoce la verdad. Este va a entrar. Todos sois especiales. Te voy a meter un tiro. Venga. Que todos sois interesantes. Que todos sois increíbles, competentes y maravillosos. Algo se acerca. Lo sentís, ¿verdad? A Lorna le tocó la lotería y montó esto. ¿Qué idiota invertido? El mundo está llegando a un punto crítico y nosotros estamos encadenados. Estamos cejados con nuestras obsesiones. ¿No? Nuestra obsesión por el consumo. Un consumo insaciable. Necesitamos tener un móvil de última generación. Luego necesitamos un reloj nuevo o unas cajas que vayan a juego con el móvil. Y luego necesitamos un bolso nuevo donde meterlo todo. Eso por no decir que necesitamos internet para escuchar música, ver la televisión, ver películas, leer las noticias, dar nuestra opinión, difundir la verdad y publicar mentiras y más mentiras. Mentiras que retumban en nuestra cabeza. Consumimos sin propósito alguno. Consumimos sin razón. Por nadie. Ese es
a dar una mierda, eh. Tú vas a dar una mierda, vas a dar. Me gusta cuando va bien sincronizado los tiros. Mira, ya tenemos gasolinera y todo. Nice. Nice. Te veo buscar, pero no encuentras el camino. Cuando era joven, pasé años buscando. Era como una rata en un laberinto, encontrando una y otra vez el mismo trozo de queso rancio. El padre fue la primera persona que me mostró el mundo tras ese laberinto. Un mundo que no te consume. Coge el dinerillo. Nunca hay suficientes balas. Y que ama. Venga. Y te da la bienvenida con los brazos abiertos. Yo ya no busco. Estoy aquí para compartir su mundo. Faith siempre hace lo que quiere. Estoy escuchando yo voces, esas voces que las escucho yo porque estoy. Me estoy volviendo. Te han bendecido, venga, otra misión. Me han puesto. Ok. Déjame limpiar esto. ¿Eres un agente de la ley? ¡Eh! Este juego te permite construir tus propios. Lo tengo dicho, tío. Estáis tocando los huevos. Me estáis tocando los huevos con la radio. Anda, puedo construir mis propios niveles. Este es bueno, ¿no? ¡Ey! ¿Qué te pasa a ti? Es que así no tengo a comprar. Tienes que probarlo. El mejor juego de todos. Los santitos nos han dejado secos. Ubicación arreglada. Gracias por deshacerte de los sectarios. ¿Puedes hacerme un trabajito? ¿Qué clase de trabajito? Eso ha sonado muy mal. Eso ha sonado muy mal. ¡Baja ese trasto, socio! ¿Quieres jugar en colores? Prueba este juego. Necesito un conductor. Los santitos nos han dejado sin gasolina. Nos han vaciado los depósitos para llenar sus camiones cisterna. Así que necesito que les robes uno y lo traigas aquí. Vale, han aquí aparcado uno en el viejo restaurante que hay bajando por la carretera. Vale, si queremos levantar esto, necesitaremos combustible. Nosotros defenderemos la parada de camiones. Tú tráenos la gasolina. Tampoco... A ver... Tampoco me lo pidas así, ¿eh? Podría tirar mejor. Otra llave. El camino de Edén se revela en aquellos que tienen fe, unidos a nuestra sacerdotisa en el altar para oír la palabra de Joseph. Junto regresaremos al jardín. Todo el día. Vale, hay que ir de todo, chaleco y... Espero que vengas a ayudar. No, vengo a tocarme los huevos. Por poco perdemos el puesto, gracias. Soy el único aquí que está... Tío, este es el juego más alucinante que he probado. El juego este... Las armas de la secta se merecen otras manos. Vale. Pues ya tenemos un puesto cogido. Yo creo que este lo voy a mirar. Aquí Virgil Minkler. Está aquí en el centro. Venga, vamos a decir que es el del río. Que supongo que aquí, si traigo los camiones cisterna, porque la otra vez llevé un camión cisterna, creo, al otro lado y no hizo nada. Creo que aquí me servirá de algo. Vamos a repasar lo de las misiones. Entonces hemos hecho la misión. ¿Qué misión hemos hecho? El enviudador. Hemos hecho el enviudador. Es para saber qué título poner. Hemos hecho el enviudador. Hemos hecho el juez Arce. Y otro puesto de la secta más. Así que por hoy
o por esta vez, por este capítulo, ya hemos terminado este, hemos completado. Eso me gusta, que vayamos completando cosas. Mira, tenemos aquí dos misiones más secundarias y misiones principales, dos misiones más, más la tontería esta que me ha mandado este. Que es una misión secundaria. Vale. Pues en el próximo haremos la misión secundaria esta. Intentaremos liberar otro puesto. Y haremos una misión principal más. O sea, todo está... vamos limpiando todo bien lo de las misiones y todo. Bastante bien. Vamos a incluir también... lo de los escondites y tal, que solamente tengo uno. Así que lo incluiremos en la siguiente, el escondite ese. A medida que vayamos encontrando escondites, también iremos cogiendo las cosas. Vamos a ir aumentando cosas a medida que vamos teniendo las cosas más cogidas por la mano. Vamos a guardarlo aquí, que después se me olvida. Pues nada, lo dicho. A medida que vamos teniendo las cosas cogidas por la mano, vamos haciendo las cosas mucho mejor. ¿Estoy muriendo? Sí, estoy muriendo. Estoy muriendo por misiones o pruebas tontísimas también. Algunas idas de olla que también yo tengo, pero es lo que hay. Así que nada, nos vemos en el noveno, si no recuerdo mal. Y espero que nos veamos pronto. Venga, chao, chao.